En el programa de esta semana nos dirigimos a Béjar y a sus alrededores. En Puerto de Béjar, Manolo Chinato nos recitará los versos de su último libro de poemas. Charlaremos con este vaquero serrano en su propio hábitat, en plena naturaleza, sobre un canchal de piedra. Esta vez vamos en busca de los gigantescos árboles centenarios que custodian bellísimos jardines localizados a pocos kilómetros de distancia entre ellos, la Villa Renacentista en Béjar y el Jardín del Conde en Puerto de Béjar. Rosa Tavira nos contará la historia de una escalera rodeada de árboles enormes de alto valor botánico y paisajístico. La Villa Renacentista, con sus impactantes estanques, nos servirá de escenario para saber quién tuvo tan buen gusto para construirla y a quién corresponde conservarla. Alejo, el alcalde bejarano, nos responderá a estas cuestiones. Carmen, la guía local de turismo, nos acompañará por los paseos y estanques del bosque de Béjar y nos describirá el mensaje del Museo Judío de la localidad. En esta ocasión, nos sentaremos en la mesa de Manolo, en el restaurante Pavón, que lleva más de un cuarto de siglo dando de comer a bejaranos y a turistas. Comenzamos de una manera muy curiosa, pues Carmen nos espera para subir a una de las torres del Palacio Ducal y desvelarnos el secreto de la cámara oscura, que desde hace siglos proyecta imágenes de Béjar sin enchufe. Todos son escaleras en Béjar. Sí, escaleras y cuestas. Y cuestas. Porque estamos en la sierra, claro. Oye, vamos a ver, Carmen. A mí me han dicho que en Béjar enseñáis a los turistas y a los bejaranos un artilugio que son imágenes en tiempo real, pero ni es vídeo, ni es una película, ni es una televisión. ¿Eso es verdad? Efectivamente. De hecho, te acabo de ver llegar a la plaza desde la cámara oscura. Y sin ningún tipo de cable, medio digital, ni nada de tecnología. Simplemente con un espejo y unas lentes ópticas. Y eso es un producto turístico. Efectivamente. Está hecho con fines turísticos para enseñarle a la gente Béjar y sus alrededores. Cámara oscura, dices. Cámara oscura. Está allí enfrente, supongo. Allá arriba. Aquello de allá arriba, pues que es donde vamos ahora. Venga. Carmen, ahora sí, ya entiendo lo de la cámara oscura, pero cuéntame, este artilugio, ¿cómo, en quién se inspira y cómo surge? La idea surge de una concejala de turismo que hubo en Béjar, Concha, que ella visita Cádiz, visita la Torre Tavira, que es donde está la cámara oscura más antigua de España, y entonces le surge la idea de crear aquí en el Palacio Ducal una con fines turísticos para poder promocionar lo que es la visita al pueblo. ¿Quién se inventó esto? Pues esto viene de Leonardo da Vinci, que él lo inventa con fines pictóricos. Con esto vais a comprobar que es muy fácil hacer calcos, tomar perspectivas o representar las luces y las sombras, que aunque nos parece fácil, es bastante complicado. Es curioso que en un momento donde las nuevas tecnologías nos acercan a todos la imagen, el vídeo, de una forma inmediata, y esto, con lentes y un espejo, sigue entusiasmando al público. Uy, la gente se queda alucinando porque, claro, esto simplemente se hace a través de un espejo y un par de lentes ópticas y podemos ver todo lo que hay fuera, todo lo que hay en el pueblo, todo lo que hay en el alrededor, a tiempo real. Los días de nieve, en la coatilla se ven hasta los esquiadores. Sí, a tamaño pulguita, pero es alucinante. Es uno de los momentos en los que la gente más flipa con lo que es una cámara oscura. Y hemos aprovechado o puesto en valor, de otra forma, una de las torres del Palacio Ducal. Sí, porque queramos que no, pues tenemos que estar a oscuras, como bien dice el nombre. Y además estamos en un habitáculo pequeñito, estamos encerrados dentro de él para poder ver todo lo que hay en el exterior. Es una bonita manera de ver Béjar desde aquí.
Oye, y si podemos llegar a detalles. Por ejemplo, estamos viendo las cigüeñas que están moviendo y podemos hacer recorrido por las calles. Por las calles, por podemos entorno. Ver pues la sierra, podemos ver el Monte del Castañar, para indicarles pues también a la gente ciertos puntos que algunas veces ellos no saben y que así pueden localizar perfectamente. Baila donde, baila donde, baila donde. Tras la curiosa aventura de la cámara oscura, vamos en busca de la huella de los judíos en la villa. Gracias a las donaciones de David Melul, un nuevo museo se ha incorporado a la oferta turística bejarana. Carmen, ¿quién fue David Melul? David Melul fue un judío sefardí nacido en Melilla y que tenía vinculación con Béjar porque sus padres eran industriales textiles, ya tenían tratos con industriales textiles bejaranos y además él vino a estudiar aquí ingeniería textil y creó una de las fábricas innovadoras de la época que fue Hispanotés. Un personaje al que conocisteis hasta hace bien poco en Béjar. Estamos hablando de un judío del siglo XX. Murió en el 2007, creo que fue, sí, ¿no? Sí, efectivamente, en el 2007. Béjar incorpora a su patrimonio y a sus productos culturales y turísticos un museo judío. ¿Qué hay detrás de este museo? ¿Qué importancia tuvo la comunidad judía en la villa? Bueno, Béjar fue una de las aljamas más importantes que hubo en Castilla. Fue una aljama muy grande, ya que Béjar además era un ducado y al extender sus tierras por parte de lo que hoy en día es Extremadura o parte también de Ávila, cuando pagaba impuestos, pagaba muchos más impuestos que la aljama de Salamanca y tenía mucha población judía a lo largo de todos sus pueblos, incluyendo la aljama de Béjar. Entonces, claro, cuando se ve que hay una población importante, que hubo una población importante y que además se siguen manteniendo cosas de la cultura sefardí, de la cultura judía, pues el propio fundador del museo decide que este es un buen lugar para dar a conocer a los judíos sefarditas, a los judíos españoles. ¿Qué huella nos queda en el entorno, en los edificios, en el casco urbano de la presencia de los judíos? Bueno, pues quedan restos de las primeras casas judías, sobre todo de las del siglo XII. Quedan restos de algunas viviendas, incluso de lo que se cree que pudo ser la primer sinagoga, quedan restos de esa balconada. Y también una cuesta que se llama la Bajada de San Albín, pero que aquí todo el mundo la conoce como la Cuesta de los Perros, una de las formas despreciativas de llamar a los judíos en aquella época. Y claro, era la única salida que había entonces para ir hacia Portugal. Por ahí marcharon los judíos bejaranos y por eso se quedó con ese nombre desde el siglo XV. Y el Museo Judío se suma a la oferta ya conocida en Béjar, la cultural, los otros museos, ¿no? Claro, el Museo Judío David Melul ahora está conviviendo pues con los otros museos, que algunos ya existían y otros que se han montado posteriormente. Convive con el Mateo Hernández, que es el museo de escultura dedicado al escultor bejarano, que fue reconocido mundialmente. Museo de Béjar. Sí, el Gran Museo de Béjar. Como decía, fue reconocido mundialmente porque recuperó la talla directa a principios del siglo XX, una talla directa que merece la pena ver porque además todo su trabajo era manual. También está el Museo de Valeriano Salas, que fue otro bejarano bastante conocido, fue el creador de la revista Geográfica Española y es un museo dedicado al coleccionismo. Allí se pueden ver cuadros de pintura europea desde el siglo XIV al siglo XIX, pintura española, sobre todo del siglo XIX, entre los que se encuentra un Sorolla, o luego piezas de coleccionismo que están hechas en marfil, en plata o en madera de boj. Y luego pasamos ya también al Museo Textil, que el Museo Textil, claro, aquí no podía faltar, ya que Béjar tiene un pasado histórico textil muy importante. Todo lo que me estás contando y lo que estamos viendo en este programa, dentro del casco urbano histórico de Béjar, nada tiene que ver con esa sensación que se tiene que percibir en un amanecer en los estanques y en los jardines del bosque, ¿no? Bueno, claro, Béjar es un tanto cultural y un tanto paisajística, y lo que es el bosque tiene las dos cosas, tiene la cultura y tiene la belleza del paisaje. Es un sitio donde en verano se está estupendamente y es de las cosas más bellas y más bonitas que todavía se conservan en Béjar de la época antigua, que estamos hablando del siglo XVI. Abandonamos por un momento la Villa Ducal
para acercarnos a Puerto de Béjar. Nos espera Rosa Tavira en el jardín de su casa. Bueno, más que un jardín, parece más bien un bosque encantado, en el que los pájaros conviven con imponentes árboles centenarios llegados de países lejanos, como la enorme secuoya de 40 metros de altura o la Araucaria araucana, la más grande de España. La luz del sol se filtra en los troncos y ramas de los árboles, otorgando al lugar un toque mágico. Toda una experiencia subir y bajar la escalera central, abrazarse a la secuoya y relajarse, disfrutando de su alto valor botánico. Rosa, tengo la sensación, la magnífica sensación, de que si vengo dentro de 50 años y dentro de 100, voy a volver a darle un abrazo a la secuoya. Bueno, yo encantada, yo no sé si estaré para verlo, pero tú ven las veces que quieras. ¿Cuántos años tiene? 150. Sin duda, es el rey del bosque. Yo creo que sí. Sí, 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 es el rey de cualquier jardín, es el ser vivo más longevo del mundo. Donde lo pongas va a sobrevivir por encima de todos los demás y va a ganar su terreno. ¿Cómo se llama en el lenguaje de todos y el botánico? Es el Sequoia dendrum gigante. Los americanos lo llaman redwood, madera roja, porque tú lo partes y es madera roja. Entonces ellos no lo llaman sequoia. Sequoia es para el resto de los mortales, no para ellos. Tú eres una mujer ligada al bosque. Te has pasado media vida paseando por su interior. Mi vida en el bosque, claro, llevo aquí un montón de años. Yo soy un gnomo de mucho tamaño, un gnomito grande. Oye, ¿cómo empezó el jardín del conde? Bueno, pues a finales del 19, Tres Palacios, el conde de Tres Palacios, le encargó a un paisajista valenciano ejecutar esta maravilla. Y es un jardín de finales del 19, con lo cual estamos todavía con la herencia del romanticismo, pero ya tiene connotaciones del neoclasicismo. Entonces, en el siglo XIX se encuentran con un gran problema de cómo mezclar lo que es la informalidad de los jardines con la formalidad del jardín, que viene bastante fuerte, que es ya el cambio del jardín inglés al jardín francés. Estamos justo en el 19. ¿Y cuándo apareció tu familia en este lugar? En el 42, 1942, lo compró mi abuelo. ¿Dónde está el valor desde el punto de vista botánico, paisajístico, de este jardín? Bueno, desde el punto de vista paisajístico es el diseño del jardín en sí mismo, ¿no? Está en torno a una escalinata que es una joya de arquitectura, que es la columna vertebral del jardín, y desde el punto de vista botánico tenemos la mejor colección de coníferas de Castilla y León. Fósiles de los cinco continentes. Que sean fósiles significa que han convivido con los dinosaurios, son jurásicos, por así decirlo. Tenemos la Araucaria araucana, que es el ejemplar más grande de toda la península ibérica. He visto que tiene hijos. Tiene hijos, y eso que es macho, ¿eh? Imagínate si tiene mérito. Eso en el mundo, en la viña se llama acodo, sale la raíz. Sí. Son, claro, efectivamente, si no lo podría, porque es diótico, necesita una hembra para procrear, y tenemos el macho, un macho con mucha potencia, desde luego. Tenemos la Cunigamia lanceolata, que es un árbol bastante raro de ver, de hecho en el botánico, el año pasado que estuvieron por aquí se quedaron impresionados del tamaño y de lo bien adaptado que estaba, porque ellos no consiguen que se adapte en el Botánico de Madrid. El tilo plateado, que es una belleza, ese no es conífera, pero como en este tipo de jardines lo que hacen es mezclar las coníferas con las frondosas, porque para crear el halo de misterio de las luces se tienen que meter por entre las hojas, por la forma de los árboles, porque las frondosas van hacia arriba y las coníferas siempre van hacia abajo, entonces se mezclan muchísimo más las ramas y se marcan las cuatro estaciones. Y otro árbol singular que tenemos es la secuoya, evidentemente, la gran señora, y el pinsapo. Supongo que esta maravilla tendrá algún tipo de catalogación. El Jardín del Conde es jardín histórico desde el año 2005. Es bien de interés cultural de primera categoría. Solamente hay tres jardines históricos en toda la comunidad autónoma de Castilla y León: la Granja de San Ildefonso, el Bosque de Béjar
y el Jardín del Conde. Sin duda, la escalera es como la columna vertebral del jardín y llama la atención, ¿no? Pero, ¿qué relación tiene? Hay quien dice que esta escalera tiene una inspiración masónica. Bueno, el dibujo que hace la escalinata con todos los paseos que la rodean es el árbol cabalístico de los hebreos, que es la base de la filosofía de los masones. Y luego, efectivamente, cada una de las rellanos o plataformas de la escalera es una figura geométrica diferente que va desde la media luna, que es imperfección, hasta el círculo, que es la perfección absoluta. Tiene uno la sensación de estar siempre en la umbría del bosque, paseando por el jardín, pero se escucha a los pájaros permanentemente, es una casi como si tuviera sintonía propia. Sí, es brutal. Además, yo me gustaría saber más del tema de pájaros y cuáles son los que cantan, pero sé que son diferentes y es una belleza pasearte por aquí y escucharlos. ¿En todas las estaciones del año es tan espectacular tu jardín, Rosa? Sí, totalmente. No tiene nada que ver una estación con otra. De hecho, a mí me gustan las cuatro estaciones. Siempre cuando viene alguien a visitar el jardín me dice, ¿cuál es la época más bonita del jardín? Todas. Estamos en el Jardín del Conde, en Puerto de Béjar. Apenas unos minutos de Béjar, donde está el bosque. ¿El Jardín del Conde es el hermano pequeño del bosque? Bueno, es que son dos conceptos diferentes de jardín. El Jardín del Conde es renacentista, o sea, el Jardín del Conde es romántico, finales del XIX, y el Jardín renacentista del bosque es villa renacentista del siglo XVI y es la última villa renacentista entendida como tal que existe, a estilo italiano, que importaron los duques de Béjar, que existe en España. ¿Los jardines de los que estamos hablando son un activo, un producto turístico? No, ojalá lo fueran. Quiero decir, no enseñamos a la gente a que valore lo que tenemos. No, me gustaría que fuéramos como en Inglaterra o en Francia, incluso en Andalucía. En Andalucía le dan mucho valor a los jardines, un valor que en Castilla y León no se le da. No abandonamos los árboles, pues regresamos a Béjar, esta vez para acercarnos a uno de los lugares más interesantes y espectaculares de toda la sierra, el bosque de Béjar, la villa renacentista que a pesar del tiempo y de la incertidumbre se resiste a perder su belleza, capaz de emocionar a cualquiera que pase por los estanques y jardines. De nuevo, será Carmen quien nos sitúe en la historia del lago, el palacete, los árboles y los escenarios de esta joya de jardines escalonados que miran a la ciudad serrana de Béjar. ¿Quién tuvo tan buen gusto para construir este jardín? ¿A qué es precioso? Pues la idea fue de uno de los duques de Béjar, concretamente el cuarto duque de Béjar, Francisco de Zúñiga y Sotomayor. ¿Y para qué lo construyó? ¿Qué hacía aquí? Pues fue como villa de recreo para su esparcimiento. La finca había pertenecido desde siempre a la familia ducal de Béjar. Era un coto privado de caza y luego él tiene la gran idea de hacerlo pues como eso, como una villa de recreo para pasar aquí las estancias de verano. Una villa renacentista con un jardín impresionante. Por cierto, la secuoya que acabamos de abrazar, ¿qué edad tiene? Pues sí, como tú dices, es un jardín impresionante, aunque claro, eso ya no es parte de cuando don Francisco de Zúñiga y Sotomayor, sino posterior, es del siglo XIX, y esa secuoya tiene aproximadamente unos 350 años. ¿El bosque es un producto turístico en la Sierra de Béjar? Sí, claro, por supuesto. Es uno de los productos más fuertes del turismo de Béjar, ya que villas renacentistas a la italiana, que es como se le suele denominar, solo quedan tres en España que estén bien conservadas. Sin duda, este lugar lo reúne todo. La aportación de los estanques y del agua, la arquitectura, los edificios, las terrazas, los jardines, los árboles. Sí, claro, además aquí el agua en Béjar nunca falta. De hecho, por aquí pasaba el arroyo de Navalengua, que fue con el que primero se abasteció el estanque que estamos viendo. Este estanque, además, fue una obra auténtica de ingeniería en aquella época. Se piensa que el duque don Francisco
trajo a maestros holandeses para la construcción del estanque. Y luego, evidentemente, al ser una villa renacentista de estilo italiano, está dividida por terrazas comunicadas a través de escaleras o rampas, dependiendo. Ahora estamos en la terraza principal, donde aparte de poder ver el estanque, también vemos el palacio, el palacete donde pasaban los veraneos, que está, bueno, pues es de estilo renacentista, al igual que toda la villa, y está rematada sus ventanas con escudos heráldicos. También luego en la parte de abajo, comunicada a través de unas escaleras, la segunda terraza es donde se encuentra el jardín, que es donde está esa preciosa secuoya que hemos visto antes. Y también hay setos de bot que rodean todo lo que es el jardín, que hoy en día es de estilo romántico. Y por último, hay otra terraza, que es la terraza de las huertas, donde se plantaban árboles frutales. Y toda la finca, además, está rodeada por un bosque. Carmen, los bejaranos, los de tu generación, por ejemplo, ¿habéis convivido con este jardín? ¿Habéis pasado por aquí? ¿Habéis jugado en este escenario? Claro, todo el mundo ha podido disfrutar de este jardín. De hecho, cuando yo era pequeña, al igual pues que la gente de mi generación, hemos tenido la suerte de poder ver el jardín muy bien preparado, muy bien acondicionado, aunque pertenecía a una familia, en particular a una familia privada. La villa de Recreo Ducal es propiedad del ayuntamiento desde el año 1996, motivo por el cual nos pusimos en contacto con Alejo, su alcalde, para preguntarle cuál es el presente de esta maravilla, hoy propiedad de todos los bejaranos, y el futuro turístico del viejo feudo de los Zúñiga y de los Sotomayor. Alejo, ¿de quién es el bosque? Pues el bosque tiene tres partes, dos son del Ayuntamiento de Béjar y una parte pertenece a la Junta de Castilla y León. ¿Desde cuándo los bejaranos tenéis mano en este paraíso? Pues exactamente desde el 24 de marzo de 1999 fue adquirido a la familia Oliva y se firmó la escritura en el Ayuntamiento de Béjar exactamente en la sala de concejales. Desde aquella fecha. Desde aquella firma, alcalde, ¿le habéis sacado rentabilidad? No le hemos sacado rentabilidad, Javier. El bosque está llamado para atraer a mucha gente. No para hacer dinero, pero sí para atraer a gente, para que vean lo bonitas que es Béjar, para que coman aquí en Béjar, para que vivan dos o tres días aquí en Béjar visitando pues esta naturaleza única, finca única en Castilla y León, en importancia la segunda después de la granja de Segovia. Algo que secundan los expertos en paisajismo, en arquitectura, en jardines. Esto es una joya que tenía que estar dando riqueza en todos los campos a toda la comarca de Béjar. A toda. No estás equivocado al asegurar que este es uno de los principales ganchos que tenemos la ciudad de Béjar y la comarca de Béjar para atraer gente aquí. Lo que pasa es que, bueno, a ver si convencemos a la Junta de Castilla y León que es muy bonito y que es muy bello y que es muy bueno pues invertir mucho dinero en las catedrales y en todos los puentes que usted quiera. Pero es que esta finca, que es única, tiene otro aliciente, que es de la Junta de Castilla y León. Y hombre, la caridad empieza por sí mismo, Javier. Luego es necesario cuanto antes rehabilitar esta finca. ¿Qué es lo que hace falta para que el bosque y todo este conjunto de paisaje y de jardín y de arquitectura que estamos contemplando funcione? Darle un uso, que lo gestione una empresa privada o que bien el gobierno central o la Junta de Castilla y León le pongan un uso al bosque. Cuando digo un uso, puede ser un centro de interpretación de la naturaleza, puede ser un centro para estudiar más jardines dentro de España o del mundo, lo que usted quiera, o puede ser sencillamente pues una posada real, fíjese lo que le digo, sería rentable a 100%. Hubo un ministro Serrano que convenció a todo un presidente de gobierno para que el bosque pudiera convertirse en un parador. De aquel sueño despertamos. De aquel sueño es imposible. Y aquel señor sabía perfectamente que aquí no se podía hacer un parador de 80 habitaciones,
se puede hacer un parador de 15 o 20 habitaciones, como le he dicho antes, para que la finca no pierda su belleza, su singularidad, pero un parador de 80 habitaciones nunca. Por el momento la gestión de las visitas se hace desde el propio ayuntamiento. ¿De qué manera se atiende al visitante? De dos maneras. Pueden venir individualmente a visitar el bosque, no hay ninguna contrariedad en ello, y pueden venir también por grupo, y entonces sí que hay un guía que le enseña la finca del bosque, o bien pues una persona del grupo San Gil, que también nos está ayudando mucho en ese sentido, o bien una persona que contrata al ayuntamiento para que le atienda a los visitantes. Alcalde, ¿Béjar tiene futuro? Béjar tiene mucho futuro. Béjar tiene mucho futuro. Se equivocan los que dicen que Béjar murió cuando cayó la industria textil. No, no, no. Béjar tenía un eslogan que lo decía todo. Qué sabios son los antiguos. Decía, Béjar, ciudad industrial y turística. Es verdad que ha caído la ciudad industrial, pero queda la turística. Aquel que tenga la suerte de visitar Béjar el día del Corpus se va a encontrar con un singular personaje verde que parece surgido de las entrañas del bosque, el hombre de musgo. Cada año, algunos habitantes de esta localidad cubren su cuerpo con abundante musgo para recordar aquella hazaña de su historia en la que, gracias a este disfraz, lograron asustar al enemigo que huyó despavorido. Recordamos algunas imágenes que ilustran la belleza del rito y esta estampa tan querida por los serranos. Más de medio siglo lleva Manolo Pavón al frente de su restaurante familiar en la Plaza Mayor. Será en su mesa donde nos sentaremos para disfrutar con sus platos, entre ellos con el calderillo bejarano y con ese clima gastronómico que solo se consigue cuando hay una historia que funde raíces familiares y oficio que sustentan los platos de la cocina bejarana. Manolo, tú has vivido toda la vida en las sierras, tú eres serrano de siempre. Soy serrano, pero me vine para Béjar muy pronto y he sido compartida, pero soy serrano. De Miranda al Castañar. De Miranda al Castañar. Sí. Y luego en Cantagallo. En Cantagallo, primero en Béjar, que empecé en el año 56 a trabajar en Béjar, y en el 60 me bajé a Cantagallo. Y en Cantagallo he estado hasta el 89, he estado trabajando en Cantagallo en la hostelería. Después de tu época en Cantagallo, ¿cuándo llegas a la Plaza Mayor de Béjar? En el año 89, el día de María Auxiliadora, inauguré esto, que esto era una pensión vieja, era un bar Sol y Vuela, tal. Y entonces, para mí ha sido, lo mayor de mi vida ha sido darme a mí mismo la satisfacción con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, de subirlo para arriba y aquí está. Ahora ya están mis hijos, que van a ser ellos los que tienen que seguir la marcha. Manolín, te lo pone difícil, ¿eh? Lo que han logrado tus padres durante todos estos años, a ti ya te marca. Difícil, bueno, pero a la vez, y, o sea, para continuar una cosa que se hizo hace muchos años. Entonces, pues yo llevo aquí desde el año 90, o sea, que empecé joven, con 15 o 16 años. Y la verdad que a base de aprender de ellos, pues he ido continuando año a año, innovando un poquito en lo que es la gastronomía ahora, que lo que la cocina demanda en estos momentos. Manolín, me dijiste que me ibas a poner los platos que representaban la cocina de tu padre de toda la vida, el pavón de toda la vida. ¿Qué es lo que has elegido? Pues este es el plato típico de Béjar, que es el calderillo bejarano, que está compuesto de guiso de patatas con carne, ternera. Luego tenemos la merluza de la casa, que es la merluza de...
que hemos hecho aquí, que hemos de la casa, que vamos, de toda la vida. Y luego tenemos el jamón típico de aquí de la zona, de, sobre todo de denominación de origen de Guijuelo. El cochinillo, que no puede faltar el cochinillo de por aquí. La paletilla de lechal. ¡Manolo! ¿Estos son los platos que tú tenías hace 20 años? Sí, por supuesto, porque hay que seguir tradicionalmente con las cosas que al público le gusta. O sea que la comanda se está respetando. Está respetando, eso está claro. ¿El calderillo nunca ha faltado en la carta de tu restaurante, Manolo? Nunca ha faltado. Voy a hacer 75 años y desde que llevo trabajando de los 15 años, nunca ha faltado. Manolo, después de toda una vida dedicándote a la hostelería, currando, horas y con esfuerzo, ¿en algún momento has sentido que estabas contribuyendo también al turismo de tu pueblo, en este caso de Béjar? Totalmente, yo estoy tan satisfecho porque he dado a mis clientes y a mis amigos, a toda España y del extranjero y todo, y le doy algo que lo siento, por eso estoy aquí todavía, trabajando, que dentro de 15 días hago 75 años y tiro para adelante porque mis hijos me necesitan a mí y yo necesito a ellos. Una pregunta para los dos. Todo lo que me ha contado tu padre, Manolín, su trabajo, su esfuerzo, su oficio, su tipo de cocina, ¿es gastronomía? ¿Lo que tú heredas es gastronomía? Más que gastronomía. Es un esfuerzo múltiple, porque ahora cambian mucho los tiempos, entonces, pues ahora se hace la hostelería en sí es de otra manera, es a base de un trabajo, pero diferente. Tú ahora vas a tomar comanda y ya tienes al cliente sentado. Él cuando empezó tenía que hacer que se sentara. Ha cambiado mucho lo que los tiempos. Manolo, han pasado muchos años, más de medio siglo. ¿Ha merecido la pena todo lo que has currado, todos los sacrificios? Lo más, mis hijos tienen algo ya, que si lo quieren y lo cuidan, tienen una vida por delante perfecta, 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 pero trabajando. No hay otra solución. Hay que estar metido en el ajo todos los días, y a disfrutar de la hostelería, nada más. Nos vamos en busca de otro Manolo, al que todos conocen en la sierra por Chinato. Para ello, nos perderemos entre fresnos, prados, sorteando tramos de la calzada romana de la Vía de la Plata para por fin encontrarnos con él. Siempre habrá miles de motivos para venir a ver a un amigo, pero no te oculto que en esta ocasión, además, vengo porque me han dicho que estás preparando un nuevo libro de poemas. Pues sí, ahí andamos. Es algo que ya incluso hace tiempo que me está pidiendo la gente, pero yo tampoco soy un portento escribiendo, yo escribo mis sentimientos de vez en cuando. Y bueno, pues he decidido hace 3 o 4 meses hacer una recopilación de muchos papeles y cartones que había por ahí escritos. Serrano, poeta, vaquero, tabernero. Son circunstancias de la vida. Dicen que, ¿cómo es eso? Que el que sabe de muchas cosas no es maestro de nada, ¿no? Pero bueno, yo he ido andando por la vida según me he ido tocando, haciendo unas cosas otras. Pertenezco a la sierra y sangre vaquera de muchos antepasados, muchos antepasados. Y el verso, y los versos se te cuelan desde que amanece hasta que anochece. El verso me ha tocado, fíjate, sin quererlo. Fíjate, el próximo libro se va a titular Poeta no quise ser. Estoy deseando escuchar el último texto tuyo. Pues mira, el último lo escribí ayer, dice: el amor no tiene dueño, es lo mismito que el viento, que a veces sopla con fuerza y a veces parece muerto. Viene cuando menos te lo esperas y se marcha aunque tú no lo quieras. Mas si es libre y sincero, tal vez se quede a tu vera. Pero hay que darle alas para que pueda volar, porque si lo encarcelas, algún día se escapará y romperá tus cadenas en busca de libertad. Y tú te quedarás solo, pues no te mereces más. ¿Sigue siendo diferente? ¿Cómo dice el poema?
Todos deberíamos ser diferentes. Aquí no hay nadie igual. Podemos ser parecidos, pero iguales nunca. Dice la gente, la más pudiente, que Manolillo Chinato está un poco loco porque hace cosas distintas a como las hacen otros. Yo me sonrío y les doy gracias por el piropo, porque yo no quiero ser como son otros. Yo quiero ser como siempre he sido, diferente. Que yo no tengo remordimiento de mi locura. Seguro que tienen más remordimiento algunos curas y los políticos y los señores de mano dura. Que yo no tengo remordimiento de mi locura. Manolo, ¿qué tienen los canchales? ¿Qué tiene la piedra que a ti tanto te inspira? Para mí, siempre las he buscado, siempre me han acompañado. En mis tierras ganaderas, imagino que por ser diferente, otros ganaderos maldecían a sus canchales porque donde está el canchal no hay comida. Ni hierba. No hay hierba, ¿no? Y yo, sin embargo, me alegro de que esté ahí el canchal, porque yo le disfruto. Pertenezco también, como él, a la tierra. Manolo, ¿pensaste algún día que cuando la barba se tornase blanca te ibas a dedicar a escribir versos y poemas? Ni lo pensé cuando tenía la barba negra, ni lo sigo pensando con la barba blanca. Es algo que mi naturaleza me ha otorgado y yo la estoy agradecida, porque el poder escribir mis sentimientos para mí ha sido un apoyo muy importante para encontrarme a mí mismo y para estar contento conmigo. Oye, hablando de encontrarte contigo mismo, mejor dicho, hablando de encontrarte, ¿te seguimos encontrando en el pub Chinato de Puerto de Béjar o te has retirado? No, me he jubilado, pero me podéis seguir encontrando. Yo... Ahora pones cervezas, pero te las bebes. Yo no las pongo, pero me las bebo. Sí, igual que antes. Antes también me las bebía, porque joder, hay que alterar un poco los sentidos y más en estos espacios que son para ello. Para ello. Yo me he jubilado, pero vamos, el bar seguimos con él. Lo sigue llevando mi mujer con el apoyo de un amigo. Y yo, pues, estoy por fuera. Antes estaba por dentro. Y casi se está mejor por dentro, ¿eh? Ahí seguimos luchando. Desde aquí se ve la calle donde está. Sí, desde aquí se ve mi pequeño pueblo y mi sierra preciosa, mi sierra de Horcajuelos. Antes de marcharme a echar ese vino en el Chinato, en Puerto de Béjar, quiero llevarme algún jirón de tu alma, algún verso de esos que te arrancas, algún poema de esos que luego me cuesta olvidar. No tengáis grandes sueños. Tened sueños pequeñitos, que además de ser posibles, son mucho más bonitos. Yo solo soy como soy. Yo no soy como tú piensas. Yo solo soy como soy. Y a mí no me da vergüenza. En mi vida mando yo. Y puedo hacer con ella lo que quiera. Vivirla con intensidad. O dejarla que se muera. Qué bonita. Manolo Chinato, el vaquero, el poeta, tiene también alma de tabernero. Y aunque ya no trabaja como antes, sigue acudiendo a su Chinatos Bar, que se ha convertido en un lugar de peregrinación para jóvenes amantes de la música y de sus poemas. A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero, sombrero de largas pajas que recogió del suelo. Lo haré con el ala ancha que casi llega hasta el cielo, a muchas veces. ¡Hombre! Buenas, Javier. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, lo de amor, rebeldía, libertad y sangre, ¿por qué? Porque es el título del primer libro de Manolo y porque es algo que nos fluye un poquito a todos los que estamos aquí. Tú eres de los chavales que leíes los poemas de Manolo, ¿no? Hombre, claro. Sí, desde siempre. Y ahora, ¿es verdad que el bar Chinato sigue teniendo, que el Chinatos Bar sigue teniendo esa magia especial? Chinatos Bar, pues siempre ha sido especial y viene mucha gente, pues, expresamente aquí a ver, a conocer a Manolo y, bueno, pues a estar un ratito a gusto aquí entre el ambiente que hay aquí. Muy bien. Bueno,
os dejo. Venga, venga, hasta luego. Chinato, amor, rebeldía, libertad y sangre. Vaya título, para empezar con tu primer libro, ¿eh? Sí, pero no me pasé ni un poquito, porque es exactamente lo que lleva por dentro. ¿Amor? ¿Por qué? Amor, pues, lo que es el amor a las mujeres, que es sublime, que es cuando más se te manifiesta. Rebeldía, porque yo soy un rebelde ante las injusticias sociales. Libertad, que a través de mi rebeldía intento conseguirla. Y sangre, algo importantísimo para mí, que es... Pues suena muy duro lo de la sangre. Sí, pero es mi familia, no es, suena... no es agresividad, es mi familia, mi sangre. Aunque, si hace falta, miedo nunca. ¿Sigues rezando al Cristo de Serradilla? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Yo al Cristo de Serradilla nunca le he rezado. Yo hablo con él. Yo, en vez de rezar, intento hacer cosas por... que tengan valor. ¿Pero qué tiene el Cristo? ¿Tú eres un devoto del Cristo de Serradilla? No, un devoto no, un amigo. Tiene algo que me metió mi madre desde chiquinino al Cristo bendito de la victoria de su pueblo, que a mí se me acaba ahí metido, y aunque no sea una fe de Dios, es una fe con más libertad. Manolo, para ti, ¿qué es la tierra? La tierra, yo la tierra la considero mi segunda madre. Las únicas que me han dado todo a cambio de nada en esta vida ha sido mi madre y la tierra. La tierra también me da todo a cambio de nada y la mayoría no sabemos valorarlo. Nos aprovechamos de los frutos que nos regala y no la cuidamos. Es más, abusamos de ella. Por mucho que te escondas en los canchales o en el Chinatos Bar, allá afuera están pasando cosas. ¿Cómo ves el mundo que nos rodea? Cuando me voy a mi campo, el mundo que me rodea es precioso. Acompañado de la naturaleza, es precioso el mundo. Hablando, por eso me voy tanto al campo, porque a mí la sociedad y todo lo que nos está pasando desde hace miles de años, yo no lo entiendo. Nos han educado, pienso que muy mal a todos. Hemos seguido un camino alquitranado donde se nos han quedado pegadas las pezuñas. Oye, ¿cómo era el...? Y a mí me encanta el poema de Ama... Ama, ama y ensancha el alma. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escucharais las mentes social adormecidas. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Ama, 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 y ensancha el alma. Ese es Dios para mí. ¿Cómo se va a llamar el próximo libro? Poeta no quise ser. Además, es verdad. Me lo otorgaron los vientos. Los vientos de los amores, de desamores, los vientos. Vientos rebeldes y libres que soplan en mi pensamiento. Poeta no quise ser, me lo otorgaron los vientos. ¿Qué tiene tu veneno? Ana, su mujer, sí continúa al frente del Chinatos Bar y entra a diario en contacto con la clientela que, además de comer o tomar un vino o una cerveza, puede comprar el último libro de poemas del poeta serrano. ¿Es un nuevo libro? ¿Ya pronto? Sí, ahí va la cosa. Ahí está hilándose todavía, pero sí, para adelante va. Ana, ¿tú sigues en el Chinatos Bar? Aquí seguimos, sí. Oye, es uno de los bares en toda la sierra donde te puedes tomar una cerveza y llevar tu libro para casa. Sí, entre otras cosas. Te puedes tomar una cerveza, llevar tu libro, una camiseta, que de hecho mucha gente lo hace. Sí. Y ya digo, ¿quieres una bolsa para llevártelo? Venga, y se llevan una camiseta, dos camisetas, un libro, toman una cerveza, pasan un rato. Y bueno, pues un poco el rollito del bar y... Oye, ¿y qué pasó en el Chinatos Bar? Que con el tiempo ya no bastaba con tomar una cerveza, tomar un cubata o pasar, claro, a tomar un vino. Pues nos hemos ido adaptando un poco a las circunstancias y nos hemos dado cuenta que, bueno, también es importante que alguien venga a cierta hora del día, de la tarde o de la noche, y pueda comer algo, comerse una ración, un bocadillo y tomar una tapa o... Y también está muy bien dar mucho de eso. Manolo, esta chica es la que te inspira
y la que te ha inspirado toda la vida en tus poemas. A mí me han inspirado muchas, pero la que más me ha querido ha sido ella. Bueno, bien. Bien, hasta ahí bien, sí. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Hasta aquí el arcón de esta semana. Os recuerdo que un programa solo son unas pinceladas de color. La verdadera magia está en el bosque, en sus gigantescas secuoyas y en los versos de Manolo Chinato, que con suerte puedes escucharle recitar cualquier tarde de estas en el Chinatos Bar, en Puerto de Béjar. Hasta la próxima semana.